Muy buenas a todos. ¡Uy! ¡A la cámara! Muy buenas a todos. Aquí muy bueno en otro vídeo de Hearthstone. Estamos en otra semana de pelea de taberna. Acaba de pegar el leñazo. ¡Pum! Es la semana de pelea de taberna número 179, ¿vale? 179 semanas lleva Blizzard haciendo las peleas de taberna. Estos días he estado un poco más ausente por culpa de Blizzard y de Activision y de Bungie, ¿no? Bungie. Por el Destiny 2, su juego que nos está atrapando muchísimo, su juego que vemos con mucho futuro y con mucho contenido. Y deciros desde aquí que hasta este domingo 18 está gratuito. Luego valdrá dinero otra vez, así que yo ahí lo dejo. Lo dicho, pelea de taberna número 179. Vamos a ver si esta semana es pelea nueva o es pelea repetida, a ver qué tal, ¿vale? Venga. Si es pelea nueva, jugaremos hasta que gane. Si es pelea repetida, pondré la que pierda y pondré luego ya hasta que gane. Vamos a ver si quiere. Pues veo que no. Vamos a ver, señores. Ahí está. Ojo, esto no me suena a mí nada. Un cambio temporal. El tiempo es una ilusión, sobre todo cuando se trata de turnos. Construye un mazo estándar y tendrás un turno extra en cada turno. Tendrás un turno extra en cada turno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger... Vaya, cómo está esto hoy, ahora. Coger cartas con viento furioso. O con cargar y viento furioso. Ojo, estoy dándole vueltas yo a la olla. Vamos a coger el chamán. Que tengan cargar veneno y viento furioso, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir. Vamos a desencantar. ¿Qué tenemos para desencantar? 2.35 de polvo arcano. ¿Vale? A ver, primero vamos a poner cargar. Cartas que tengan cargar. Ahora buscaremos las que más ataque tengan. Cargar. No puedo atacar ellos en este turno. Eso no me interesa. Mucho. Mucho coste. 4-2 con escudo divino. 5. Bueno, vamos a hacer así, ¿vale? Coste 6, coste 5. Soy chamán, hemos dicho. Vamos a dejarlo así. Ahora escribimos aquí... Veneno. Y ahora, viento furioso. Que conste que no se haya quedado esta pelea de taberna, ¿eh? Lo que pasa es que te lías a darle vueltas a la olla. Vamos a ver primeramente los de chamán. Esta carta es enorme. Lo que pasa es que le pone sobrecarga, no me interesa. Vale, no sé si nos saldrá bien o no, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que vamos a intentar pegar una buena paliza. Me he puesto la maza. ¿Dónde estás? Martillo maldito. Tiene sobrecarga 2. Lo vamos a quitar, ¿vale? Lo vamos a quitar. Lo prefiero. Y vamos a buscar un hechizo que nos interese.
Venga, ¿qué te gusta enrollarte? ¿Nos ponemos a catar a la bruja? Esta carta luego lo que hacía es que, a ver si puedo ponerla adelante. Acércate. Acércate. A ver. Ahí. Embrujar. Cuando juegas un esbirro, añade un hechizo de chamán aleatorio a tu mano. Esto me interesa mucho. Lo único malo es que es turno 8. Si tenemos suerte en turno 7 ya lo podremos usar, ¿vale? Es Ágata. Solamente voy a poner a Ágata. Y creo que, bueno, creo que ya está el mazo hecho. Así que listo. Vamos a ver si suerte. Esta carta, creo que la desencanté. Esta carta creo que era una carta legendaria de mago o de sacerdote. El dragón aquel. Bueno, es igual, venga. Cambio temporal. No me suena absolutamente nada. Si la hemos tenido ya esta pelea, siento haber dicho que no la habíamos tenido. Bueno, lo podemos mirar. Un cambio temporal. Vamos a mirarlo rápidamente. Abrir enlace. Vamos a mirar en mis vídeos. Si no está en mis vídeos, es que no ha habido esta pelea de taberna todavía. Por este nombre. Un cambio temporal. Cero vídeos. Pasa que, hostia, es que YouTube está poniéndome por narices la nueva beta de estudio cuando no tendría que hacerlo. O sea, esto es una reivindicación porque estoy un poco hasta las narices. Versión clásica. Otro. No te cuento nada. No quiero. ¿Cómo se llama? Un cambio temporal. Es que tiene narices, ¿eh? Un cambio temporal. Vale, ninguna. Perfecto. Es pelea nueva 100%. Lo dicho. Vamos a ver qué tal. Suerte a todos. Morgel contra Mayev. Mayev. Él tiene la moneda, así que me ha tiene la moneda. Listo. Por listo. Puede atacar y tendrá 4 de poder, ¿vale? Listo.
listos para cabalgar. ¡Prueba, mi hacer! ¡Tomar el champiñón! Me lo levanto la mano. De Ginea su nombre llegó. ¡Ojo! Cuatro y uno cinco, vale. Está muy bien pensado lo que está haciendo, ¿eh? Creo que está bien jugado. Estoy casi seguro que tiene... ¿En serio? Creo que tengo la partida casi, casi ganada, ¿vale? Hay un alto de probabilidad de que la tenga ganada ya. Ahora veréis por qué. Me ha salido muy bien también, ¿eh? Todo hay que decirlo. No sé qué está haciendo My Majesty ya, ¿eh?
Wow. Muy bueno. Y ahora tiene 10 de daño de golpe. Hostia, qué pedazo de carta, ¿no? No contaba yo con un vial de negro en el puesto. Hostia, pues está muy bien hecho, ¿eh? Ojo, ¿qué está haciendo, tío? No, si al final me gana, Me he salvado de una buena, ¿eh? Ya he gastado los dos huevos, ¿no? Muy buena carta. Muy, muy, muy buena carta. Mucho. No tienes cartas con último aliento para aprovechar ese arma. ¿Prefieres eso? Muy bien jugado. Increíble. Muy bien jugado, sí señor. Y tiene otro turno. Me ha ganado. Flipante. Claro, porque tiene que cargar también. No, es otro turno, claro. Muy buena. Me ha ganado. Vamos a ver qué le podemos destrozar, ¿no? Me ha ganado. Le he muteado porque no me ha contestado en toda la partida. Cada vez que le he dicho buenas, todo el rollo, no le he dicho nada, que le den por calo, por culo. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Hostia, tío. Esto ya es una baraja estudiada. Esta no es la primera partida que echaba el tío este, ¿eh? Ágata habría por su ausencia. Me hubiese venido muy bien. Tengo que ponerme menos cartas gordas. Editar. Y más. Veneno. Veneno.
Vamos a coger el robot. Hostia, es que me gusta la combinación esa, tío. Pero para que me salga a mí, es que es muy complicado porque no llevo lo del pícaro y la carta esa. No, no, no lo vamos a usar. No lo vamos a usar. Pero estoy, o sea, estoy muy tentado a usarlo, ¿eh? Cosas con veneno. A ver, ahora vamos a poner cosas de copiar. Copiar. Vale, escribimos copia mejor. Eso es. He puesto azalina. A ver qué legendaria me podría ayudar. Legendaria. Hostia, empezar con este sería la repera, pero no, no, no es lo suyo. Si no contienen cartas que cuesten dos cristales. Vamos a intentarlo, ¿no? Venga ahí. Ah, toma por saco. Con esto infligiría 4 puntos de daño, claro, porque son 2 turnos. No serían 4, serían 4 más 7, 11. 11 puntos sería. En turno 7, 11 puntos de daño es mucho daño. Nos lo vamos a poner. Que no lo usamos, no pasa nada. Estoy pensando en, ¿sabes? En un futuro. Vale, esto. 8. En el turno siguiente es una 8-8 con la que pego. Al siguiente turno es una 9-9 para el rival. Al siguiente turno es una 10-10 para el rival. El siguiente turno mío es una 11-11. O una Lestrasza y luego le pego un porrazo. También es muy buena carta. Garrapatas me lo quito. Me pongo una Lestrasza y me pongo un Gruul. Fuera. Vamos a ver si podemos jugar con eso. Pensad que a Lestrasza en turno 9 le pongo a él con 15 de vida. Y en turno 10 le meto 8 de daño. ¿Vale? Se quedarían 7 de vida ya. Más algo que tenga más en la mesa o algo que tenga para hacer. Uno de esos que tengo que encargar. Casi, casi. Vamos a ver si sale bien así. Venga, va. Let's go. Ya sé qué mazo tiene. Esto no me sirve. Nada. Ya sé lo que va a hacerme. Qué triste, ¿no? Jugar así. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Fireballs infinitos por un tubo. Voy a dejarlo pasar un poco. Si veo que es eso, lo quito y le dan por saco, ¿eh? Lo tengo más claro que el agua. Lo digo en serio. Paso de hacer el tonto aquí perdiendo el tiempo. Por el rey,
Bueno. Voy a intentarlo, pero si tiene ahora un fogonazo, me lo manda todo a paseo. En dos turnos que tiene, me lo manda todo a paseo. Utiliza fogonazo y en el siguiente turno utiliza el poder de héroe para el 4 o 5 y estamos listos. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Estaba a punto de hacer un misplay, no lo veía. Que le den morcillas, Nubicafé. Era eso, tío. Me toca las narices, eso, tío. Uf. Creo que solamente lo usé una vez ese mazo y fue contra Ors o contra Mafioso, dos amigos míos con los que jugaba. Por reírme un poco con ellos y también de ellos, pero en el buen sentido. Quería ver su actuación. Y de hecho, Ors, cuando vio el mazo, dijo: ah, ya sé qué mazo es. Ese mazo no me mola, es una mierda. Y es verdad. Y tiene toda la razón. Respeto enormemente que juegue ese tipo de mazos, ¿vale? Es una manera de jugar como otro cualquiera. Si es cierto que no requiere pensamiento ninguno. Me explico, no quiero ofender a nadie. No requiere pensamiento ninguno. Me refiero en el aspecto de que tú lo único que tienes que intentar es recopilar en tu mano las cartitas que sabes que tienes que tirar juntas para conseguir el combo. Que sí, que está muy bien, que tengas suerte y te salgan, y es un combo muy chulo y está muy divertido y es imparable si te sale bien. Pero tío, o sea, por ejemplo, yo ahora he tenido que combinar cartas con cargar, con cartas de veneno, el segundo turno, pensar en el segundo turno, aprovecharlo, coger a... lo diré. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A Hogger, porque he pensado, en dos turnos Hogger me sacará dos cartas más. Y en el segundo turno ya haré 6 de daño, porque tendré a Hogger y al otro 2-2 que invocó en el final del primer turno. O sea, yo creo que es una manera diferente de pensar en el modo de juego, que sí, que lo respeto totalmente, y bueno, he tenido la suerte de que he ganado yo. Y tenía él ya una bola de fuego, tenía ya él varias bolas de fuego preparadas para fastidiarme, ¿eh? O sea, que me hubiese podido ganar en este turno. Lo dicho. Lo tenía que apuntar, sí. Pelea 179, ¿vale? Espero que os haya gustado. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos de mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo con muchas más cositas. Un saludo y hasta luego. ¡Adiós!